Hallo. Hallo, ich bin der Stefan von Italien. Ich habe ein Fahrrad bestellt, also letzte Woche. Ein Pegasus. Genau, du bist endlich, Stefan. Ja, genau. Ja. Hat sich drauf gemacht. Das Fahrrad. Genau, Reifen hat sich auch getauscht gehabt. Genau, Reifen sind auch drauf komplett. Genau, das Marathon Plus Reifen. Genau, Marathon Plus. So. Pass auf, drauf geschrieben hat sich. Das ist ja serienmäßig drauf bei dem Radl. Espresso. Schönes Fahrradgeschäft. Ich bin sehr rot. Soy muy rojo. Mucho sol. Ok, la bicicletta già la compré. Stiamo qui afuera ora con la bicicletta. Listos per empezar il viaje. Che non voglio empezar hoy, voglio empezar dentro 4-5 días. Perché me quedo in casa del mio anfitrión di couchsurfing unos días. Perché anche necessito di comprare le borse che vanno con la bicicletta. Necessito di comprare anche un sacco di dormire e altre cose. Así che nos quedamos qui nella casa di couchsurfing per più 3 o 4 días. E ora vamos per la casa di couchsurfing. Che mio anfitrión vive a 20 km da qui. Quindi, poquito a poquito, ora vamos. Lindo este pueblito. Este pueblito se llama Dingolfing. Aquí estamos como a 150 kilómetros de Múnich. Hola. Alles schon sauber. Questo è un ristorante tipico. Questo è il banco. Bonita questa casita colorita. Ciudadita muy tranquila, típica alemana, bonita, una parte antigua, gente muy relajada, todo limpio. Mira che bonita questa casita. Stiamo giunto giusto alla fronte della iglesia principale. Entonces, questa atrás de mí es bicicleta nueva. Mira che bonita. E qui al lato hay una tienda che vende cose antiguas.
aquí está escrito la, la ventana de la nostalgia. Todas cosas antiguas. Tengo que decir que aprendí más cosas en medio día pasado aquí que en un mes en Italia trabajando. Es por eso que viajar es muy importante. Aprendes demasiado cosas en poco tiempo, te sientes vivo y cuando haces una vida muy de rutina, sí, hay cosas buenas también en la vida de rutina, pero pienso que lo más rico es aprender cosas todos los días, cosas nuevas. Así que aconsejo a todos de viajar. Mira qué bonita esta casita. Ahí adentro hay una donde se cortan los cabellos, el cabello. Ahora vamos a siguiendo un río. Hay un camino de bicicleta aquí alrededor del río. Aquí están los signales. Ahora vamos a una ciudadita que se llama Landau. Después vamos a la izquierda y vamos para donde vive el couchsurfer. Qué rico viajar. Mira, allá está el río. Y aquí también estamos cerca del río Donau, que es el mismo río que donde viajé el año pasado. ¿Se acuerda que estaba viajando en Austria por un río muy grande, el Donau? Bueno, está aquí a 10 kilómetros. Mira aquí qué hongos que hay. Ese árbol tiene unos hongos así. Qué raro. Es interesante ver que después de estar parado por 6 meses, es mi último viaje. Es interesante ver que el primer día de viaje es siempre más intenso, más donde uno se siente más vivo, más con ganas de hacer miles de fotos, muchos vídeos. Uno está lleno de inspiración. Por eso me gusta mucho ese día, porque me siento súper vivo hoy. Ahora son las 3 o 4 de la tarde. Y hoy, por la verdad, solo tomé un café. No tenía ni hambre hoy. Pero ahora que tengo un poquito de hambre, puedo aprovechar para comerme un poquito de ensalada. Que en mi caso aquí ensalada está gratis, la natura la ofrece. Así que es muy fácil, les voy a mostrar cómo se hace. Ya les mostré el año pasado, ahora voy a mostrar de nuevo. Toda esta es ensalada gratis de la naturaleza. Esta se puede comer. Estas flores también se puede comer. Y esto aquí es muy dulce. Toda esa parte es dulce. Place you will return.
Esto es para recordar a ustedes y a mí mismo que no somos nada. La vida y la muerte son bien cerquita una de la otra y hay que aprovechar cada momento porque nunca sabes cuándo puedes morir. Aquí hay una familia de esos animales, patos. Y aquí llegamos a la ciudad, bueno, ciudadita de Landau. Mira qué bonita la vista desde aquí. Bueno, vamos arriba, pero la carretera pequeña aquí está, la calle está bien, bien rípida, 22%. Así que va a ser duro. Aquí hay una casa que hay muchas decoraciones afuera. Mira. Aquí. Y aquí también está escrito Schöne Blumen wachsen langsamer als das Unkraut. Que significa las flores lindas, bonitas, crecen más despacio que las hierbas malas. Y aquí llegamos arriba, donde está la ciudad antigua, el pueblo antiguo. También bonitito. Aquí hay una tienda de segunda mano y también venden cosas hechas de madera. Aquí está escrito, todos los productos son hechos a mano para ellos mismos. Esta es una camita para los niños. Ah, y aquí hay el famoso árbol de mayo, o sea, de este mes, porque todos los años en Baviera, en este mes, hacen este árbol, que es tradición de hacerlo. Cada pueblo hace su árbol aquí. Y allá hay banderas que representan varias, no sé qué, pero representa algo. Y aquí también hay representaciones, por ejemplo, hay personas que danzan, hay personas que trabajan en la madera, o sea, todas profesiones artesanales. Y este árbol es típico del mes de mayo. Y también aquí, en esta calle, hay un restaurante italiano aquí. Y de otro lado hay otro restaurante italiano, pizzería también. Si está interesado, aquí buscan trabajadores como meseros y también por la cocina. Está escrito allá.
Hallo. Ist gut die Pizza hier oder besser dort? Hier. Hier ist besser. Viel besser. Viel besser. Arbeiten Sie hier? Nein. Okay. Ich bin nur Gast. Also mit Holzofen oder elektrisch? Kein Holzofen. Okay. Entonces aquí cocinan la pizza con horno a leña, dice el señor. Y allá con horno eléctrico. Hallo, ciao. Aquí está el horno. Aquí está el horno de la pizza. Wow. ¿Son buenas las pizzas? Buone, buonissimo. Buonissimo. Io sono pizzaiolo, sì. Sono italiano. Di dove? Di Vicenza. Vicenza? Sei in vacanza? Cioè, sto facendo un giro in bicicletta. Ah, siempre empieza a llover cuando estoy en el medio de la nada. Qué mala suerte. Y no tengo ni la cosa para protegerme porque tengo que comprarla. Ahora voy a intentar protegerme ya. Aquí estoy ahora protegido en una granja aquí. Una granja. Bajo una granjita. Pienso que tengo más 10 kilómetros hasta donde vive mi anfitrión. Y ahora pienso que son como las 7. Hay más una hora y media de luz. Hasta las 9 hay la luz. Pero no quiero arriesgarme a llegar al último segundo cuando baja la luz. Ahora. Gracias a Dios terminó de llover. Qué rico, todo está húmedo, todo así. Y ahora creo que estoy en la dirección correcta para irme a casa de mi anfitrión. Entonces vamos. La verdad me encanta viajar después que ha llovido, muy rico. Hay lleno de mosquitos aquí que me entran en la boca. Ah, qué bonito el atardecer. Qué lindo aquí, hay un jardín japonés, muy lindo. Mira qué bonito. Todo estilo japonés. Aparentemente no hay nadie.
Vamos a ver si hay alguien. Hallo! Hallo! Fahrrad ist hier. Ah. Schön. Ja? Neu gekauft. Pegasus. Ja, kennst du diese Marke? Ja, ich glaube, ich hatte auch mal einen Pegasus sogar. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich kenne die Marke. Aha. Irgendwie. Ist, glaube ich, schon ganz bekannt. Na, schön und ist gut gegangen. Schön. Ja, gute Tour bis Landau und dann oben hier. Und dann du bist bis Landau gefahren und dann ja. In der B20. Ja, ich habe profitiert, um Landau zu kennenzulernen und Egolfing auch, ja, das Zentrum. Ja, und ja, wunderbar. Ja. Hat alles geklappt. Ja, ja. Okay, cool. Perfekt, sehr schönes Tour. Ein bisschen Regen, aber am Ende hier, Richtung so. Ja, es war ganz leicht Regen vorhin. Ich war jetzt gerade beim Laufen. Aha. Aber mich hat es nicht erwischt. Aber ich habe gespürt, dass so ein paar Tropfen. Ja, genau. Ja, und das hat. Achso, das hat. Also 8x3, ja, genau. Ja, ja, wunderbar. Ja, ja. Oder? Nee, ja, aber ich habe es schon vergessen. Ja, okay, ja, gut. Wir sind ja hinterher jetzt. Okay. Okay, gut. Ja. Ich mache hier gleich ein Shirt. Nein, du kannst alles fotografieren. Weil es ist so schön hier drinnen. Das ist kein Problem. Du kannst auch das Licht ausmachen, wenn es besser geht, wie du magst. Ja, ich mag diese kleinen Lichter so. Ja, okay. Sie schaffen ein bisschen so Stimmung. Und ja, das stimmt. Ja. Ich gehe mal duschen und ich werde dann nachher ein bisschen Brotzeit machen, wenn du auch mit was wissen magst. Okay. Du kannst da sofort anfangen oder gar nicht. Ganz ich warte auf dich. Ich gehe auch duschen eigentlich. Ja, ich warte. Bonito per dormire qui, che mi scusa, bonito, è molto molto tranquillo qui. Saludo a todos y nos vemos prontito. Ciao. Acabo de ducharme y mira que está escrito aquí. En el gel de ducha está escrito: seas libre, seas loco y seas feliz. Está escrito aquí. Muy importante.